Espin. Estación Chinook. Venga. Sigue Adel. ¿Dónde Según está? la información de Paldora, mi padre lleva meses reabasteciendo su flota en la estación Chinook. Nuestro viejo amigo Hask Chinook. supervisa la operación. Si lo capturamos y cerramos la estación, le daremos un buen golpe al Imperio. Le Parecen puedo como mencionar que medusas, Hask ¿no? podría ser la clave para encontrar al almirante. Si tenemos suerte. Sí. La suerte no lo explica todo. ¿Y eso de ahí que es una nave imperial? Vaya, echa un vistazo a esos beldones. Qué bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo. Si crean el gas Tivana que necesita el Imperio, los beldones son esenciales para la misión. Si tú lo dices. Si encontramos a tu padre y lo apartamos de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar. No me deja ir poco abajo, Estos ¿eh? 6 meses Me obliga. abiertos, pero esta vez lo atraparemos. Me obliga a ponerme otra vez poco arriba. En Mira, a ver. realidad, me picaba la curiosidad por saber qué pasará cuando la guerra termine. Si te soy sincera, nunca me había parado a pensarlo. Una vida de entrenamiento imperial no vale mucho en el sector civil. ¿Y tú? Creo que viajaré. Veré la galaxia. Loza, Paikapo. Ya has estado en esos sitios. Como soldado, quiero verlos cuando sean libres. La verdad es que suena bien. Ahí está la plataforma de aterrizaje. Aquí no deberían ver nuestras naves. ¿Dónde estás? Ahí. Va, me pongo así. Tanto follón para eso. Qué buena leche. Yo pensaba que iba a haber algunos tirillos ahí, un pim pam pum, aunque sea. Ala, venga. Al mata mata. Estará en la torre del supervisor, en el nivel superior. Hay que encontrar un turboascensor para llegar hasta allí. El droide dice que hay uno más adelante, junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sígueme. Como siempre. Hay muchos, ¿eh? El Calla. A por ellos de él. Ay. Veo armamento pesado. Pero ahí. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Venga. Fuera. Despejado. Al ascensor. Hay mucha seguridad. Nos costará llegar hasta casa. Venga, me llevo esto. Tengo una idea. No te va a gustar. Oh. Vale, nos encontraremos en la torre. Hasta entonces, que no te vean. Esa nueva capa de pintura te delatará.
Bueno, no te quedes ahí, soldado. Muévete. Qué bien. Prepárate, Del. Conociendo a Husk, va a darnos guerra. Ya tengo ganas. Infíltrate en la torre superior. Tu, 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 tu. Vaya. Esto me trae recuerdos. Y ni uno bueno. La torre del supervisor va todo recto. Haas estará en el último piso. Desde lo de Endor, las ocupaciones del Imperio han ido a peor. Podríamos haber sido nosotros, Aiden. Tú y yo. Piensa en las cosas buenas que hemos hecho desde Bardos Day. La galaxia es más segura. Pero que no nos oyen, ¿o qué? Sí. Es hora de hacer lo mismo por Vespi. Encontremos a Husk. Ey. Pasa, pasa. ¿Cuánto ajetreo hay en esta estación? Ah, el Imperio huye. Se les agotan los... ¿Qué tanta chachara? Solo me maravillaba del poder del Imperio, señor. Los rebeldes no pueden hacer nada. Recibido. Dicen que el bloqueo se debilita. Las naves se cuelan por todo el sector Anuat. La culpa es del gobernador Adelhar. Droide, estamos en la torre. ¿Preparado? Nos vemos arriba. El comandante está poniendo todo en orden. ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Husk. Detectamos el Corvus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me encargaría de ti personalmente, pero tengo otras responsabilidades. Y ocuparme de ti ya no es una de ellas. ¿Y onda? Adiós, Aiden. No, no podemos dejarlo escapar. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo lo capturo? Debe de ser el destructor estelar de Husk. Adiós a nuestro plan. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Cuidado! ¡Corre, Del! ¡Sal de la plataforma! ¡Contacto! Demasiados soldados en nuestra posición. ¡A tomar! ¡Majos! Vale, ¿y qué hacemos? Para salir de la estación Chin. Venga, vamos. Ahora qué. Husk solo era una parte de la misión. ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo lo harás? Necesitaremos naves. Vale. Los alas X están al otro lado de la estación. Droide, ¿algo más cerca que podamos usar? ¿Qué va por aquí? Piratea eso. Bueno, no hay mucha cosa. No hay mucha resistencia, vamos. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre, así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. Escanea. Armas pesadas enemigas. AT-ST. Oh. ¿Ahora qué? Husk solo era una parte de la misión. ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo lo harás? Necesitaremos naves. Los alas X están al otro lado. Vale, no hay mucho, mucha cosa, Venga, vamos. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre, así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. ¡Atacar!
Uy. Uy, uy, que tengo que entrar aquí ya. Venga. Vámonos. ¿Pero qué pasa aquí, tío? Madre mía, cuánta peña hay ahí, ¿no? Escanea. Venga. Tengo que ir para ahí, ¿eh? Vámonos. Cazasta ahí al frente. Venga, corre. Perfecto. Venga ya. Perfecto. Era el último. Ahora busquemos esa nave. ¿Qué tal eso? ¿Un coche de las nubes? Es una nave. Uf. ¿Pero dónde? Usa el coche de las nubes. ¿Dónde está el coche? Yo no lo he visto el coche. Ah, este, vale. Venga, va para adentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y esto? Pero si tiene armas, ¿qué más quieres? Que no sea un coche de las nubes. A ver, no puedo ver qué armas tiene esto. Plataforma de abastecimiento delante. Y tres destructores estelares. Que vamos a reventar. Tenía razón, el coche de las nubes no era una buena opción. No, 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 piénsalo. Solo tenemos que eliminar las células de combustible. Y la explosión provocará una reacción en cadena. Exacto, hasta alcanzar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que he oído. Yo también. Y te encanta. ¡Me encanta! Mando, veo un coche de las nubes que se dirige hacia vuestro destructor. Este trasto recibe sus comunicaciones. Al menos sirve para algo. Sigma 1-2 ajusta el vector de aproximación para interceptarlo. Será una entrega, pero más vale prevenir. Entendido. Madre mía. Este coche no viene a hacer una entrega. Derribadlo 1-2. Todas las unidades en mi posición. Coche de las nubes en punto 032. Derribadlo. Sí. Uy. Uy, casi. Ay. Buen disparo. Venga, otro menos. Y ahora para arriba. ¿Qué nos queda? Venga. Ahí queda uno. ¡Hala! Uy, 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 uy. ¿Qué nos queda por matar? Está todo hecho, ¿no?
Ah, queda ese. Ya decía yo. Venga. Fiesta. Ese era el último. Lástima que Husk se nos haya escapado. ¡Hala! Y con un coche. ¿Quién se lo cree eso?